Hola, buenos días. Por favor, si se pueden ir sentando. Les voy a pedir que pongan, por favor, los móviles en silencio, que luego se nos olvidan y empiezan a sonar en el momento más inoportuno. Señoras y señores, muchas gracias por vuestra asistencia. También quiero agradecer hoy la presencia de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de la directora de la industria de la cadena agroalimentaria, además de directores presidentes de las cooperativas, equipos técnicos y también presidentes y directores generales de las cajas rurales. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajiga, soy director de la revista Castilla y León Económica y hoy tengo el honor de presentar la jornada sobre las cooperativas como motor económico, con motivo del 25 aniversario de la revista Durcacil. Hoy este acto cuenta con el patrocinio de las Cajas Rurales de Castilla y León y la colaboración de Agropal, Bodega Cuatro Rayas, Cobadu y Copiso, a quienes agradezco su apoyo porque si no, no se podría celebrar este acto. Para los amigos tuiteros que estéis en la sala, que espero que haya alguno, os comunico que el hashtag del evento es almohadilla 25 aniversario Urcacil. La revista Urcacil cumple su 25 aniversario en un periodo en el que se ha convertido en la publicación líder del sector en Castilla y León. A lo largo de este cuarto de siglo, la revista, que como todos sabéis se publica cada tres meses, ha editado 6.400 páginas, en las que se ha plasmado la actualidad del campo regional y las iniciativas de las cooperativas, cuyos socios reciben la revista gratuitamente. Esta revista surgió gracias al acuerdo entre Urcacil y Castilla y León Económica para divulgar las actividades del sector, las informaciones de las cooperativas y las reivindicaciones de una actividad estratégica para la economía de Castilla y León. Por eso, quiero agradecer públicamente a Urcacil, en la figura de su actual presidente, Fernando Antúnez, la confianza depositada en nosotros durante este cuarto de siglo. Y cómo no, también quiero agradecer a los anunciantes, tanto como cooperativas, como proveedores y entidades financieras, su apoyo a través de la publicidad y los patrocinios a esta revista. Además de informar sobre las actividades de las citadas cooperativas, la revista Urcacil ha publicado números especiales como la Guía de las Cooperativas Agrarias de Castilla y León, el Quién es quién en las cooperativas agroalimentarias de Castilla y León y el Catálogo de Productos Agroalimentarios de las Cooperativas. En estos 25 años hemos publicado cerca de 1.500 noticias de 217 cooperativas, con lo que reflejamos el dinamismo de un sector que ha experimentado una profunda transformación para modernizarse y también para profesionalizarse. Pese a ello, como director de Castilla y León Económica, quiero destacar que fuera del ámbito cooperativo apenas se conoce la dimensión económica de las cooperativas agroalimentarias de Castilla y León, algunas de las cuales son la principal empresa en sus provincias y en otras ocupan los puestos más destacados. Como muchos sabéis, en febrero nuestra revista Castilla y León Económica publica todos los años el ranking de las 5.000 mayores empresas de Castilla y León. Y os confieso que muchos empresarios, muchísimos, se sorprenden cuando ven a las cooperativas ocupar un puesto destacado en el ranking provincial y en algunos casos, como os he dicho antes, son las mayores empresas de esas provincias. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo por dar a conocer tanto al tejido empresarial como a la sociedad civil en general el enorme peso de las cooperativas en la economía de Castilla y León. Nosotros ya lo intentamos, no solo con la revista Urcacil, sino publicando noticias de las cooperativas en la revista y web de Castilla y León Económica e incluso reconociendo vuestra labor en alguno de nuestros premios. De hecho, hay aquí algunas de las personas, responsables, presidentes y directores generales, que han sido premiados en nuestros galardones. Además, la revista Urcacil es una herramienta crucial para cumplir con uno de los objetivos del Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla y León 2024-2027, como es visibilizar el sector cooperativo de forma que ayude a fortalecer la identidad de las cooperativas en el conjunto de la sociedad, tomando conciencia de lo que representan y favoreciendo un mejor posicionamiento de ellas y de sus productos. Creo, sinceramente, que debemos de mantener este esfuerzo por difundir la imagen del sector cooperativo como un motor económico de Castilla y León,
porque de esta manera también contribuiremos a atraer y retener talento, sobre todo el talento joven, y con ello mitigar uno de los principales problemas que afectan a nuestra comunidad autónoma, como es la despoblación de los núcleos rurales. Por último, me vais a permitir hacer un reconocimiento especial a Jerónimo Lozano, director de Urcacil, con el que he colaborado estrechamente durante estos 25 años para sacar adelante esta publicación en un periodo en el que hemos sufrido la mayor crisis económica de la historia. No sé si os acordáis, pero allá en 2017 pasó lo que pasó. Y un episodio tan dramático como la pandemia del coronavirus. Pese a todas estas dificultades, hemos conseguido sacar adelante la revista sin interrupción durante este cuarto de siglo. Esta es una valoración personal, pero creo sinceramente que Urcacil, y me atrevo a decir que también el sector cooperativo, no sería el mismo sin la figura de Jerónimo. Esto no lo sabía él, pero me veo obligado a decirlo. Así que muchas gracias. Para inaugurar la jornada, contamos con la presencia de María González Corral, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. María. Buenos días a todos y quería comenzar agradeciendo a Urcacil el invitarme a participar y a hacerme partícipe, ¿no?, de este aniversario vuestro, de estos 25 años de la revista. Comentaba con Fernando que para Urcacil esta está siendo una semana de celebraciones y he tenido la oportunidad de compartirlas con ellos, de lo que me considero sumamente halagada. También quiero dar las gracias a Castilla y León Económica, que ha estado trabajando durante todos estos años para conseguir este objetivo. Y agradeceros y saludaros a todos vosotros. Llevo 4 meses al frente de esta consejería y han sido 4 meses de intenso trabajo donde he podido ya hablar y compartir experiencias, inquietudes y proyectos de futuro con algunos de vosotros. Espero que los meses que quedan por delante podamos seguir igual. Miren, me gustaría comenzar estas breves palabras con una frase. La institución cooperativa no es un fin en sí misma, es más bien un medio en virtud del cual todos y cada uno de los que la componen pueden llegar a ser económicamente más fuertes, socialmente más competitivos y cívicamente más ilustrados. Estas palabras fueron pronunciadas por José Luis del Arco, un reconocido escritor español, defensor y promotor del cooperativismo en nuestro país durante el pasado siglo, que en mi humilde opinión encierra de forma perfecta el espíritu del movimiento cooperativista. El leitmotiv de un modelo económico y social que, al menos en una comunidad autónoma como la nuestra, se ha demostrado como más que válido para el desarrollo de un sector estratégico como es el agroalimentario y tan ligado a nuestro medio rural. Un ámbito que, como comentábamos antes a los medios de comunicación, ha sufrido una profunda transformación en los 25 últimos años, esos 25 años en los que nos ha acompañado esta revista. Y es gracias al trabajo de todos sus integrantes, tal y como acreditan los datos. Comentábamos fuera que se ha consolidado como un motor de desarrollo económico y ha pasado de una facturación en el año 2000, cuando nació esta revista, que estaba entre los 700 y 800 millones de euros, a un año 2023, 25 años después, que superaba los 4.000 millones de euros. Y sobre todo porque además se ha presentado como una herramienta que lucha para frenar la deslocalización y para luchar contra el denominado reto demográfico, ya que congrega a más de 1.000 sociedades, a más de 77.000 socios y que genera más de 3.500 puestos de empleo, principalmente en nuestro medio rural. Y toda esta evolución, todos los hitos que han tenido lugar en este último cuarto de siglo y que nos ha llevado hasta el punto en que nos encontramos, ha quedado perfectamente reflejado en esos 100 números de esta revista que nos ha venido informando puntualmente. Cumple 25 años de historia y se ha convertido en un testigo de excepción, también cómplice, en palabras del presidente de Urcacil, de los cambios experimentados por las cooperativas, por las instituciones, por las empresas, por la tecnología. Casi en un almanaque, en una memoria gráfica que condensa de forma cronológica lo vivido por los agentes que integráis este sector.
y que además lo hace con una visión en un medio de comunicación nacido por y para las cooperativas agroalimentarias de Castilla y León y sus socios, para servir de altavoz de aquello que se ha venido haciendo dentro de vuestras entidades y para difundir los diferentes programas, proyectos, iniciativas que han ido surgiendo y sucediéndose desde el primer número durante estos 25 años. Instituciones que, como el caso del Gobierno de la Junta de Castilla y León, que preside Alfonso Fernández Mañueco, ha venido trabajando de la mano de los profesionales de las cooperativas para atender aquellas cuestiones con las que facilitar el impulso de un sector que garantiza la creación de riqueza en el territorio, eminentemente el rural, y que lo hace gracias al incremento de la competitividad de las explotaciones, a las que se llega mediante la prestación de servicios básicos y adquisición de insumos con costes asumibles, y la venta de estos productos a precios que permiten un reparto equitativo en toda la cadena de valor. Ese es precisamente el objetivo en el que estamos enfocados, y para ello contamos con un magnífico instrumento que es el Plan Estratégico del Cooperativismo 2024-2027. Un plan de cooperativismo que fue redactado de la mano de Urcacil, con el apoyo y las indicaciones de Urcacil, y que cuenta con un presupuesto para este periodo cercano a los 24 millones de euros. Un plan que contiene 17 líneas sobre las que definir hacia qué punto queremos lanzarnos, y en el que también tengo la alegría de poderos trasladar que en este periodo desde que se ha aprobado este plan ya hemos puesto en funcionamiento 15 de esas 17. Y es un plan que busca como objetivos ese relevo generacional que en tanto os preocupa a vosotros, la profesionalización del sector, la digitalización, el equilibrio de la cadena alimentaria, el óptimo dimensionamiento de las cooperativas, la incorporación de nuevos socios y la comunicación a la sociedad. Comentaba el otro día que tenemos un debe todos los que estamos en este sector, y es trasladar a la sociedad lo importante que es para Castilla y León. En lo que respecta a los compromisos de la Junta, os puedo asegurar que trabajaremos con ello. En el diagnóstico, ahora mismo nos quedan dos por abordar: el diagnóstico del grado de digitalización del sector de la cooperativa y la convocatoria de ayudas para el diseño e implantación de planes de apoyo a la transformación digital. Una muestra más de la apuesta que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha hecho por el cooperativismo en particular y por el ámbito agroalimentario en general. Y lo ha hecho hoy y lo ha hecho haciendo esta deferencia con Urcacil, y el Urcacil también lo ha tenido con la Junta de Castilla y León, invitándonos hoy a acudir a esta jornada. Desde luego que Urcacil, todos los socios, sabéis que podéis seguir contando con la Junta para aprovechar las oportunidades que depare el futuro, pero sobre todo para buscar soluciones que sirvan para superar los problemas u obstáculos a los que os encontréis. Y me gustaría finalizar estas palabras, si me lo permiten, casi como empecé, que era poniendo en mi boca palabras de otra persona. Y en este caso lo voy a hacer del Papa Francisco, que en el año 2015 dijo: las cooperativas lo desafían todo, incluso desafían la matemática, pues en una cooperativa uno más uno son tres, y en una cooperativa un fracaso es medio fracaso. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, consejera. A continuación contamos con la intervención de Fernando Antúnez, presidente de Urcacil, quien nos ofrecerá la conferencia Evolución del cooperativismo agroalimentario en el periodo 2000-2024. Y os pido que estéis atentos a los datos de la evolución que habéis tenido este cuarto de siglo, porque es para sentiros orgullosos. Fernando. Consejera, directora, responsables y representantes de las cajas rurales, responsables y representantes de nuestras queridas cooperativas, cooperativistas, amigos y amigas del cooperativismo, buenos días a todos. Estoy encantado de compartir esta jornada con todos vosotros y os agradecemos de corazón, como dice Jerónimo, vuestra presencia. Celebramos, como sabéis, el 25 aniversario de nuestra revista, con 100 números editados y sin haber fallado ningún trimestre a esta cita.
Antes de entrar en la evolución del cooperativismo durante estos 5 últimos lustros, quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, el patrocinio de las cajas rurales existentes en Castilla y León para la celebración de esta jornada. Caja Rural de Soria, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural de Zamora y Caja Viva, Caja Rural, que una vez más están de nuestro lado. También, como os he dicho, señalar la colaboración de las cooperativas Cuatro Rayas, Copiso, Covadue y Agorpal, así como la de Castilla y León Económica para la organización de este evento. Es cierto que los cambios y las responsabilidades se suceden demasiado rápido. Si nos remontamos al año 2000, año en el que comenzamos con la andadura de nuestra revista, y además en paralelo comenzábamos un nuevo milenio, Ricardo Martín, quien hoy también nos acompaña, era el presidente de Urcacil. José María Luqui era el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España y José Balín era el consejero de Agricultura. Y de los miembros del Consejo Rector que entonces estaban en Urcacil, con excepción de Leopoldo, tampoco están en estos momentos ninguno ya. La hemeroteca nos señala que entonces carecíamos de la Ley de Cooperativa Regional, la cual, tras nuestras aportaciones, se promulgó 2 años después. Urcacil celebró su 2º Congreso Regional de Cooperativismo, se realizó la 5ª edición de los premios Manojo, consiguió la cesión para las cooperativas de 47 silos de la red secundaria del FEGA por un año, que posteriormente se ampliaría, realizó un estudio técnico de las explotaciones de ovino y participó en un stand de la Feria Alimentaria de Barcelona. Desde los inicios de esta publicación fueron claves 3 pilares para poder asentar y consolidar sólidamente nuestra revista: el equipo técnico de Urcacil, el conjunto de nuestras cooperativas y el trabajo de Ediciones La Meseta. El equipo técnico de Urcacil, con el apoyo continuado del Consejo Rector, asumió el compromiso de dar a la revista un contenido informativo, acorde a las necesidades de nuestras cooperativas. Desde entonces, nuestros técnicos han colaborado en cientos de artículos sobre legislación, política agraria, cosechas, precios y mercados, inversiones y proyectos de las cooperativas, reuniones con los representantes de las administraciones sobre temas de innovación, de medio ambiente, de ayudas al cooperativismo, de promoción de sus productos, de formación y de asesoramiento, entre otros muchos. El conjunto de nuestras cooperativas que han venido colaborando todos estos años con nuestra revista Urcacil, algunas de ellas con publicidad y la gran mayoría aportándonos noticias de sus empresas cooperativas. Noticias que nunca hemos dejado de publicar. En total han sido 1.492 noticias y reportajes de 217 cooperativas, las cuales en la actualidad 70 se han integrado bien en otras entidades cooperativas o carecen de actividad. Y el trabajo realizado por Ediciones La Meseta, imprescindible para diseñar, maquetar, editar y distribuir los 100 números de la revista, aportando también textos a la misma y consiguiendo hacer los cierres a tiempo para tenerla disponible los primeros días de cada trimestre. Tras estos 25 años, seguimos precisando de la colaboración de todos vosotros para continuar dando visibilidad al cooperativismo ante la sociedad, como bien decía la consejera, ante la administración, ante el resto de empresas y ante nuestros propios socios. Por ello, os animamos a que continuéis con la labor que a este respecto realizáis, a que nos hagáis partícipes de las novedades que se vayan produciendo en vuestras cooperativas, en actividades de innovación, de incorporación de nuevas tecnologías, de celebración de eventos o de aniversarios y de aquellos patrocinios que realicéis. Seguidamente voy a pasar a señalar algunos de los datos que ponen de manifiesto la evolución que se ha tenido en el cooperativismo en nuestra región durante estos 25 años y que algunos de ellos han sido mostrados en nuestras publicaciones. En el año 2000, como bien decía la consejera, la facturación del cooperativismo global de Castilla y León era de 865 millones de euros. En la actualidad, conforme a los datos del último ejercicio cerrado, obtenidos por el OSCAE es el Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo, bueno, pues los datos han sido de 3.962 millones de euros. En este periodo de tiempo, entre enero del año 2000 y octubre del 24, según el INE, el IPC acumulado es del 77,2%. Sin embargo, en este intervalo de tiempo, nuestras cooperativas, como veis, han más que cuadriplicado su facturación.
A principios del nuevo siglo disponíamos en las cooperativas de 51.000 socios, agricultores y ganaderos. Actualmente somos 35.670 socios, 36.000 familias las que conformamos este espectro social. Cabe señalar al respecto que en estos 25 años se ha reducido el número de nuestros socios en un 30%, pero siguiendo la misma tendencia que se ha producido en todo nuestro sector agropecuario en cuanto a número de explotaciones. Es cierto que en este periodo las cooperativas han diversificado tanto las actividades como los servicios que prestan a sus socios, y muchas de ellas han iniciado la transformación de sus producciones, lo que les ha permitido seguir creciendo. Podemos sacar una clara conclusión. Las cooperativas agroalimentarias no son más que un reflejo de lo que sucede, tanto en el sector como entre sus socios, agricultores y ganaderos. Tenemos un sector con menos explotaciones, pero estas tienen una mayor dimensión. Y tenemos cooperativas con menos socios, pero también con una mayor facturación. Esa facturación hace que los socios hayan pasado de una media de su actividad con la cooperativa, fijaros el dato, una media de 16.960 euros por socio en el año 2000 a 110.000 euros por socio en la actualidad. ¿Qué es lo que nos ha permitido este crecimiento en actividad económica, en transformación de nuestros productos y en facturación, cuando estamos viendo que el número de cooperativas también se reduce año tras año? Bueno, pues por un lado está el incremento y la mayor profesionalización de los trabajadores de nuestras cooperativas. En el año 2000 contaban con 1.450 trabajadores y conforme los últimos datos, también de los CAE, ahora tenemos 4.037, de los cuales casi un 10% son ingenieros agrónomos o veterinarios. Por otro lado, está la incorporación y el crecimiento entre los socios y también entre las cooperativas de la innovación y de las nuevas tecnologías, que en el sector agropecuario permiten obtener mayores producciones, tanto por hectárea como por cabeza de ganado. Y en el cooperativismo ha hecho posible conseguir una mayor eficiencia, con el inicio de nuevas actividades, la apertura de nuevos mercados, la presentación de nuevos servicios y el abordar procesos de transformación que hace 25 años se realizaban en menor medida por parte de las cooperativas. El crecimiento también ha sido consecuencia de los mayores conocimientos de nuestros socios, técnicos y rectores, que proviene tanto de una mayor formación reglada en sus estudios como de una mayor formación continua que se le ha dado por parte desde Urcacil. Cabe señalar estos efectos que Urcacil, entre el año 2000 y el año 2024, impartió con la temática de cooperativismo, PAC, sectores, manipulación de fitosanitarios, bienestar animal, dirección, liderazgo, fiscalidad y otros temas, un total de 1.318 cursos y jornadas en las que participaron 41.900 socios, técnicos y rectores de cooperativas. Una media de 52 cursos anuales con una presencia cada año de casi 1.700 alumnos. No cabe duda que en este crecimiento también han influido algunas de las políticas propiciatorias del cooperativismo realizadas desde la Administración. Las ayudas de las antiguas APAs, las ayudas de las OPEs y OPFH, las ayudas a entidades asociativas prioritarias y, sobre todo, las ayudas al cooperativismo. Estas ayudas, convocadas anualmente, en el año 2000 superaban los 3 millones de euros. Y a través de estas se propiciaron la contratación del personal técnico, la implantación de sistemas informáticos, la realización de auditorías y análisis de inversiones, la edición de catálogos y material promocional de productos cooperativos, la incorporación de socios a las cooperativas, fusiones y constitución de cooperativas de segundo grado. Estos apoyos han contribuido a lo largo de los años a una mayor promoción, profesionalización e implantación de tecnologías en las cooperativas. Pero, lamentablemente, esa cuantía ha ido reduciéndose progresivamente hasta la actualidad, en la que tan solo alcanza 400.000 euros. Y estamos hablando de las ayudas directas al cooperativismo, cuestión que es verdad que estamos abordando con la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para intentar, en la medida que se pueda, aumentar dicha cantidad. Si bien los datos que hemos apuntado nos producen una enorme satisfacción por el crecimiento experimentado en nuestro cooperativismo, no podemos dejar de comentar algunas de las amenazas que nos acechan
y que tenemos que empezar a abordar. Por citar algunas, la excesiva legislación y burocratización en todos los campos, el desconocimiento por la sociedad de nuestro sector, como bien decía la consejera, y la no reciprocidad en los requisitos que se exigen a las importaciones de terceros países. Por otro lado, está el problema del relevo generacional, especialmente en la ganadería. Conforme a los datos citados por el OSCAE, en nuestras cooperativas, solo el 10% de los socios tienen menos de 40 años. De ahí que estemos propiciando políticas que ayuden a la incorporación de nuevos socios al sector agropecuario, con interesantes ventajas si lo hacen a través de una entidad asociativa prioritaria, y políticas de ayudas a los jóvenes en las aportaciones que tienen que realizar al entrar en nuestras cooperativas. Además, estamos trabajando en líneas que permitan la gestión por parte de las cooperativas de las tierras de los socios que se jubilan o cesan en la explotación y no tienen continuidad. En estos momentos ya son varias las cooperativas que se han interesado. En todo ello estamos trabajando y pedimos vuestra colaboración porque juntos seguiremos creciendo en nuestro cooperativismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Fernando. A continuación, Jerónimo Lozano, director de Urcacil, nos expondrá las claves del Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla y León 2024-2027. Bueno, buenos días a todos y encantado de estar con vosotros. Quiero empezar mis palabras señalando que, bueno, lo comentado por mi amigo Alberto Cajigas, pues obedece al aprecio mutuo que nos tenemos, pero al final yo soy un trabajador de Urcacil que hago lo que tengo que hacer al igual que lo hacéis cada uno de vosotros en vuestras cooperativas. Y que no hubiera hecho nada o no hubiéramos hecho nada sin el apoyo continuo de los cuatro presidentes que hemos tenido en Urcacil: Rafael Sánchez Olea, Ricardo Martín Gutiérrez, Gabriel Alonso Resina y ahora Fernando Antúnez. Y sin el apoyo de los que han estado en los consejos rectores durante todos esos años, así como del trabajo continuo de nuestro equipo técnico, de José María Santos, de Ana Sierra, de Jorge Villarreal, de Alberto Sandonís, de Ana de Coca, de José Manuel Domínguez y recientemente de Cristina Coca. Bien, hace ahora un año que dábamos por concluido el Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla y León, que fue presentado de forma brillante por la entonces directora general de la cadena agroalimentaria, María José González Garrachón, en el congreso que celebramos en Zamora el pasado año, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Un plan en el que se llevaba trabajando todo el año 2023 y que había cubierto varias fases. Una encuesta realizada a 130 cooperativas, cuatro jornadas realizadas con cooperativas de distinto tamaño, las más grandes, las medianas, las pequeñas, cooperativas de explotación comunitaria de tierra, un World Café multitudinario en el que participaron muchas de nuestras cooperativas y 12 reuniones con la citada directora general y con el jefe de servicio Jesús Paradinas. Por lo tanto, las líneas de actuación de este plan estratégico son fruto de una reflexión continua realizada por Urcacil y por las aportaciones hechas por bastante de vosotros en las distintas reuniones que mantuvimos. El plan 2024-2027 es el cuarto plan estratégico que hemos desarrollado. Los anteriores se iniciaron en los años 2007, 2012 y 2019. Algunas de las líneas de los anteriores planes se han ido dejando, como las relativas a rentabilidad, a prestación de servicios o diversificación, considerándose que las cooperativas ya habían avanzado en estos temas. Otras se han ido repitiendo a lo largo de los planes, como aquellas relacionadas con la innovación, con la generación de valor añadido, las de notoriedad, relevancia y comunicación en las cooperativas, pensándose que se debía profundizar en las mismas. Por otro lado, el nuevo plan estratégico contempla líneas de carácter novedoso, como veremos.
Decía Bill Gates que cada nuevo cambio obliga a todas las empresas a adoptar sus estrategias a ese cambio. Y los cambios en nuestro sector son continuos. Hemos visto con las apreciaciones de nuestro presidente cómo ha ido variando las facturaciones, los socios, los trabajadores y demás. El plan 2024-2027 que ahora contemplamos es un plan hecho por y para las cooperativas, teniendo en cuenta las necesidades del cooperativismo. Y en el mismo se señalan 5 retos a perseguir, 5 prioridades: fortalecer la cultura cooperativa, trabajar en innovación y transformación digital, dar mayor relevancia socioeconómica al cooperativismo, ser más competitivos y generar nuevo valor añadido y captar y retener talento cooperativo. Seguidamente voy a exponer lo que perseguimos con estos retos y las acciones que para intentar avanzar en los mismos estamos llevando a cabo o tenemos que emprender. Los 5 retos del plan estratégico están contemplados en 44 medidas. Son metas que nos hemos marcado y que tenemos que perseguir, aunque alguna de ellas quizá no logremos alcanzar. De estas 44 medidas, 27 dependen directamente de Urcacil y del apoyo que prestéis desde las cooperativas, y 17 de la propia Administración, como comentaba la consejera, que muchas de ellas ya se están poniendo y reflejando en las líneas de ayudas que anualmente salen desde la propia consejería. El primer reto que nos compete fundamentalmente a Urcacil y a las cooperativas es el fortalecimiento y potenciación de la cultura cooperativa. Se persigue propiciar entre nuestros socios, agricultores y ganaderos, un conocimiento profundo acerca del significado de pertenencia a nuestras entidades asociativas, para conseguir que tengan mayor participación en la vida societaria y que los más jóvenes adquieran un mayor protagonismo y compromiso en la misma. Para ello se contemplan medidas dirigidas a la formación de socios jóvenes que se incorporen a nuestras empresas y a la realización de un manual de acogida para nuevos socios. Acciones que ya estamos realizando. El manual de acogida a nuevos socios lo hemos publicado recientemente y ya está a disposición de las cooperativas para que se lo puedan dar a esos jóvenes que se acercan a las cooperativas. Además, se pretende impulsar la creación de grupos de jóvenes en las cooperativas. Varias de nuestras cooperativas ya están trabajando al efecto. Y difundir el cooperativismo mediante la edición de vídeos informativos y a través de un lanzamiento de una app con información del cooperativismo. El segundo reto, relativo al avance en innovación y transformación digital, contempla la realización de diagnósticos sobre el grado de digitalización del sector y el establecimiento de ayudas a la contratación de consultorías externas para diseñar e implantar planes de apoyo a la digitalización. Medidas que competen a la Administración y que acaba de señalar la consejera que tienen que poner en marcha. Además, persigue este segundo reto la elaboración y el envío de boletines electrónicos de I+D+I dirigidos a las cooperativas, así como el difundir buenas prácticas en materia de innovación en diferentes canales de comunicación. Urcacil, al respecto, elabora y envía boletines de forma periódica de este tipo y defiende y difunde en su revista y en sus programas de radio las buenas prácticas en innovación. El tercer reto persigue dar mayor relevancia socioeconómica al cooperativismo para que tenga visibilidad en la sociedad, sea más conocido y sus productos se posicionen mejor en los mercados. Dentro de este reto se prevén una serie de acciones de carácter difusor, tales como la realización de jornadas de puertas abiertas en cooperativas, jornadas que llevamos ya varios años realizando y que ya estamos preparando para este próximo ejercicio, la divulgación en redes sociales y en la revista de Urcacil de los beneficios del asociacionismo, de las acciones sociales que se utilizan y que se realizan por las cooperativas procedentes de sus fondos de educación y promoción y de sus muchos casos de éxitos, propiciando al efecto el establecimiento de cauces de colaboración entre los técnicos de comunicación de las diferentes cooperativas. También la difusión del cooperativismo entre alumnos de formación profesional agraria y otros colectivos, de los que este año ya hemos realizado 5 jornadas, con los centros de formación profesional agraria de la Santa Espina, Viñalta, Albillos, La Colilla y el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos. Estas acciones las continuaremos realizando y la idea es que en próximos años vayamos haciendo con el Colegio también de Veterinarios, con la distribución y con gente relacionada con el mundo de la comunicación.
Bien, el cuarto reto es el relativo a la competitividad y generación de valor en las cooperativas y persigue aumentar el volumen de negocio de las mismas, su crecimiento, el mejorar en las estrategias y en la consideración que se tiene hacia las mismas por parte de la sociedad, incluyendo aquí las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra que se incluyeron en este plan estratégico y que antes no constaban. Entre las medidas a perseguir en este reto está la realización de planes estratégicos o planes directores por las cooperativas con el apoyo de la Administración, servicio que se puede obtener de distintas consultoras y que también se está realizando para muchas de ellas por parte de nuestra organización, por parte de Urcacil. También está la contratación de personal técnico y de correturnos en las cooperativas pequeñas y en las de carácter ganadero, el apoyo a la incorporación de nuevos socios en las cooperativas agroalimentarias y en las de explotación comunitaria de la tierra, subsidiando las aportaciones que tienen que realizar a capital social y priorizando los proyectos de inversión que realicen las entidades asociativas prioritarias. A mí es una satisfacción que este año, me parece que me comentaba ayer el jefe de servicio, Jesús Paradinas, que había cerca de 200 incorporaciones de nuevos socios que se las había subsidiado el 50% de la aportación a capital social. También en este tema estaría el apoyo al dimensionamiento con ayudas a fusiones y acuerdos intercooperativos y el apoyo a la gestión por las cooperativas de las superficies agrícolas de los socios que se jubilan y no tienen continuidad, como antes comentaba mi presidente. De tal forma que esas explotaciones sigan en las cooperativas y estas no pierdan volumen de negocio de comercialización y puedan seguir progresando, ¿no? Ya tenemos varias cooperativas concienciadas y trabajando al respecto en estos temas, ¿eh? Está trabajando la cooperativa COR, la cooperativa Arlanza, la cooperativa COCOPE, la cooperativa de Esa Grande, bueno, y estamos teniendo reuniones al efecto. Y el último de los retos es el relativo al talento cooperativo. Persigue captar y retener talento para aumentar la productividad y la competitividad de las cooperativas mediante la profesionalización de sus líderes y técnicos de las mismas, mejorando las prácticas de gobernanza. Y para su consecución se apoyará por la consejería, por una parte, a la contratación de técnicos para aperturar nuevos mercados o prestar nuevos servicios y productos y el mentoring por consultorías externas. Y por otro lado, se impartirá formación sobre cooperativismo a los consejos rectores, formación que se está impartiendo desde hace tiempo, y sobre materias de innovación, comercialización, gestión, habilidades directivas y negociación para técnicos de las cooperativas. Esto además lo estamos últimamente contemplando en las reuniones que tenemos con la consejería para aumentar el tipo de cursos a realizar con las entidades asociativas prioritarias. En definitiva, todas estas acciones forman parte de la esfera de la brújula que nos puede llevar a un buen puerto. Además de estos retos y sus acciones compartidas por todos, estamos trabajando con la nueva marca a nivel nacional Producto Cooperativo, que pretende promocionar aquellos alimentos que elaboran nuestras cooperativas, ligándoles al sabor auténtico del campo y a los valores y principios diferenciadores de nuestras empresas, así como su contribución a la eficiencia económica, social y medioambiental. A esta marca ya se han adherido hasta ahora productos de las cooperativas Acor, de Esa Grande, Reina, Quilama y Cuatro Rayas, que además intentaremos divulgar especialmente desde Urcacil. Tenemos muchos retos por delante, pero también tenemos la ilusión de luchar por conseguirlos y el convencimiento de que vamos por la senda adecuada, porque la semilla del cooperativismo ha caído en tierra fértil, está germinando y dará su fruto. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, Jerónimo. Espero y os deseo suerte en la aplicación del plan estratégico, porque eso será fundamental para el desarrollo económico de Castilla y León. A continuación vamos a celebrar la mesa redonda titulada Los retos de las cooperativas agroalimentarias, donde contamos con la presencia de César Reales, gerente de Agropal, por favor, ir subiendo al estrado, Vicente Orihuela, director gerente de Bodega Cuatro Rayas, Rafael Sánchez, director general de Covadu, y Pascual López, director general de Copiso. Os voy a aportar algunos datos de las cooperativas que nos acompañan hoy en la mesa redonda. Agropal tiene sede en Palencia, se encuentra entre las tres primeras empresas de su provincia a registrar una facturación de casi 452 millones de euros con una plantilla de cerca de 700 personas. Sus actividades abarcan el sector agrícola y ganadero, la producción de quesos y una red de supermercados, entre otros.
Por su parte, Bodegas Cuatro Rayas tiene sede en La Seca, en la provincia de Valladolid. Es la mayor bodega de la denominación de origen Rueda. Su facturación alcanza los 35 millones de euros, tiene exportaciones a más de 50 países y cuenta con una plantilla de 90 personas. Covadu es la mayor empresa de Zamora y se encuentra entre las 15 mayores empresas de Castilla y León, incluidas las multinacionales asentadas en nuestro territorio. Su facturación alcanza los 535 millones de euros con una plantilla de 320 trabajadores. Es una cooperativa de primer grado que proporciona servicios y productos a agricultores y ganaderos y es uno de los mayores centros de fabricación de piensos de toda España. Copiso, con sede en Soria. Copiso es la mayor empresa de su provincia al tener una facturación de casi 286 millones, con una plantilla de 150 personas. Su actividad abarca producción de porcino, piensos, agropecuaria, entre otros, y recientemente, desde hace poco, también la actividad logística, que esto me dijo el otro día vuestro presidente. Bueno, vamos a empezar con la mesa redonda, y yo ahí, César. Vamos a tocar un tema que es la última parte del plan estratégico, que es la parte de atracción y retención de talento. Fijaros bien, nosotros publicamos todos los años un sondeo empresarial, desde hace también casi 28 años. Por primera vez en el sondeo empresarial, el año pasado apareció como la principal dificultad para los empresarios para el desarrollo de su negocio, la captación y la ampliación, la captación de talento, la ampliación de sus plantillas. O sea, es por primera vez en más de un cuarto de siglo aparece como el principal problema. Ya no es la financiación, ya no es el tema de las fusiones, ya no es la tecnología, sino la falta de personal. Y hace poco también hemos publicado un estudio donde aparece que en Castilla y León hay más de 10.000 vacantes de empleo sin cubrir. Una cifra que a mí me parece alarmante teniendo en cuenta las cifras de paro que tenemos por otro lado. Así que me gustaría saber un poco, César, qué estáis haciendo vosotros para intentar atraer y retener el talento en vuestra cooperativa. Sí, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer a Orcacil, a Jerónimo, a Fernando, a la revista Castilla y León Económica, a Luisa, a Alberto, que hayáis contado con nosotros para estar en esta mesa redonda. La verdad que es un orgullo para nosotros estar aquí. Y en relación con la pregunta que plantea Alberto, el tema del talento, claro, el talento no es más que la capacidad para hacer algo, ¿no? Esa es la, digamos, o por lo menos en mi opinión, lo que es el talento, ¿no? La capacidad para hacer algo. Y el talento, si lo pensamos bien, pues muchas veces en el pasado por lo menos surgía de la necesidad. Ahora, afortunadamente, tenemos una sociedad donde las necesidades básicas están cubiertas y eso hace que nuestros hijos, nuestros jóvenes, pues se esfuercen menos que lo que nos esforzamos nosotros. Esta es una realidad que es así, pero por otro lado, nuestros jóvenes tienen una mejor educación que tuvimos nosotros, han viajado mucho más que lo que viajamos nosotros, han estudiado idiomas, saben inglés, saben alemán, y en definitiva yo tengo total confianza en la juventud, en nuestra juventud. Creo que son chavales muy, muy talentosos. Recientemente lo han demostrado como consecuencia de la DANA en Valencia. Son gente de buena voluntad, gente que comprometida, que son capaces de estar donde se les necesita. Y yo, sinceramente, yo tengo confianza en el futuro. Yo creo que evidentemente, la tecnología va a avanzar, los medios van a avanzar y que vamos a tener las personas adecuadas para dirigir las empresas, para generar el futuro que nuestro país, que Castilla y León necesita. Vicente, vosotros en vuestra cooperativa... Vicente, vosotros en vuestra cooperativa estáis aplicando, a mí me parece, una innovadora gestión de recursos humanos. ¿Nos podías dar alguna de las pautas que estáis haciendo en la cooperativa? Buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitar a Orcacil por los 25 años de la revista. Creo que, tal como está el mundo del papel, aguantar 25 años tiene mucho mérito. Y eso es porque los contenidos son muy buenos y porque la gente lo lee.
Yo, al hablar de Cuatro Rayas y cuando has hecho la presentación de los monstruos de cooperativas que tengo a mi lado, me siento como el patito feo, porque nuestra facturación es una décima parte de las que has comentado. Y quiero explicar un poco también la razón. Las respuestas que yo daré serán diferentes, probablemente a las que den mis compañeros de la mesa. Pero bueno, sobre todo la razón es que el sector del vino está muy fragmentado. En España hay 4.000 bodegas, muy pocas bodegas cooperativas están entre las 50 primeras del ranking de bodegas de España. Y especialmente aquí en Castilla y León tenemos, o en mi denominación de origen, en Rueda, donde estamos nosotros, pues tenemos a la bodega número uno de Europa, que se llama García Carreón, que factura 1.100 millones de euros, tenemos a Félix Solís, y aún así, pues a día de hoy, y no sé por cuánto tiempo, pues son aproximadamente la mitad de lo que es Cuatro Rayas en la zona de Rueda. Y esa es una de las razones. Si no existieran las 4.000 bodegas, si no estuviera tan fragmentado el sector del vino, pues a lo mejor nosotros facturaríamos también 500 millones de euros o algo parecido. En cuanto a tu pregunta de lo que estamos haciendo para atraer talento, yo, todos sabemos que en los próximos años la gente joven, bueno, César es muy cree mucho en la juventud. Yo creo que la juventud va a hacer lo que le dé la gana en los próximos años. Va a trabajar donde le dé la gana, con el sueldo que le dé la gana, y vamos a tener que cogerles así, tirar un lazo e ir a por ellos, porque hay menos gente, menos chicos y mucho más cuando estamos en un entorno rural como es el nuestro. Yo hace poco pensaba que bastaba con pagar más dinero a la gente para que viniera, y ya me estoy dando cuenta que no es suficiente con pagar más dinero. Lo que estamos ofreciendo ahora nosotros en Cuatro Rayas es, además de sueldos por encima de la media, porque también es verdad que el dinero importa, sueldos por encima de la media de nuestro sector, por encima del convenio. Nosotros respetamos la antigüedad de los trabajadores, cuando el convenio colectivo de la provincia de Valladolid ya quitó la antigüedad hace tiempo. Pues nosotros ofrecemos otras cosas, pues les damos una tarjeta sanitaria a todos los trabajadores, les damos un plan de formación espectacular, pero yo creo que una de las cosas que más atrae a los trabajadores a nuestra zona, porque hay que recordar que hay que ir a la seca, hay que comer, hay que gastarse 200 o 300 euros en gasoil todos los meses, y una de las cosas que más les atrae es nuestra marca, o sea, el pasar a formar parte de una empresa que es puntera y que es líder en nuestro sector. Y conseguimos a gente muy importante, pero también nos cuesta mucho. Creamos un departamento de recursos humanos para unas 100 personas durante el año, y en vendimia, en la campaña de vendimia, más de 150. Y, por ejemplo, las 50 de diferencia que conseguimos para vendimia nos cuesta muchísimo. Es muy, muy complicado conseguirlas, y gracias al excelente trabajo de nuestro departamento de recursos humanos. Y, sobre todo, tenemos un plan de igualdad, por ejemplo, que también nos permite atraer talento femenino, que está muchas veces no pensamos en todo el talento que se pierde de mujeres porque no hay planes de igualdad y porque no están bien tratadas en muchas empresas. Y bueno, pues desde luego somos conscientes de la dificultad de atraer personas, y además llevamos haciendo planes estratégicos desde el año 2010, ya hemos tenido varias versiones con la ayuda de Alberto y de Jorge siempre, y en todos los planes estratégicos siempre aparece la misión, es la misión de nuestra cooperativa. ¿Cuál es el propósito, cuál es la misión de nuestra cooperativa? Que no es otra que mejorar el nivel de vida de los socios, pero siempre aparecen los trabajadores también. Mejorar el nivel o garantizar el nivel de vida de nuestros socios y trabajadores en el medio rural a través de la cooperativa, creando riqueza. Y bueno, pues el hecho de que aparezcan los trabajadores en nuestros planes estratégicos también pues nos ayuda a pensar en ellos y atraer a buenos trabajadores y buenos profesionales a nuestro sector. Sí, Vicente, al hilo de cómo has empezado tu intervención, os quiero compartir una anécdota, ¿no? Hace poco estuve con el consejero delegado de la mayor quesera de España, sede en Valladolid, yo creo que ya todos estáis poniendo el nombre, y estaba hablando con él y me dice: mira, Alberto, ahora antes yo hacía la entrevista a los chales que querían trabajar en la empresa, y dice: ahora la entrevista me la hacen ellos a mí. Dice: es que han cambiado las cosas muchísimo. Claro, yo ahora vengo, oye, este aspirante que quiere conseguir un empleo en mi empresa, que es líder en España, y es el que me pregunta a mí, y yo le tengo que responder, y luego ya me dice: bueno, me lo pienso y ya os llamaré. O sea, que sí que han cambiado mucho las cosas.
En tu caso, Rafael, vosotros desde Covadu, ¿cómo hacéis para intentar atraer y retener talento, además en una provincia, ¿no?, como Zamora? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y quiero felicitar a Jerónimo y a Fernando por sus intervenciones que han realizado, que me ha parecido muy bien. Bueno, pues yo voy a contar la experiencia que tengo y que todo el desarrollo de Covadu lo hemos empleado. Yo empecé en Covadu en el año 81, con 31 años. Por supuesto, era veterinario, era funcionario y no tenía ni idea de lo que era una cooperativa ni lo que era tecnología de pisos compuestos. Y empezaron conmigo 5 empleos en fábrica y un administrativo. Y eso a mí me marcó. Y me marcó porque siempre hemos apostado, siempre, por coger su primer empleo, gente en prácticas, y nunca, o casi nunca, he cogido gente de otras empresas. Y esto hemos tenido escasísima rotación. Y hoy día pues tenemos una plantilla de técnicos muy importante, 26 veterinarios, 17 agrónomos, 15 o 16 en el área de economía, y también todo el tema de operarios de mantenimiento, electricistas, soldadores, todo el tema informático, también les hemos formado siempre. Con lo cual, eso a mí me ha ido bien y seguimos apostando por esa cantera propia que tenemos en la cooperativa en todos los niveles y en todos los sectores. Admitimos a mucha gente en práctica, distintas formaciones, sean farmacéuticos que tenemos, sean agrónomos, veterinarios y de distintas especialidades. Con lo cual, yo en ese sentido, pues veo esa estabilidad que nos ha ido muy bien y hemos seguido siempre con esa filosofía y ese principio que hemos tenido. Muy bien. Pascual, bueno, para poner un poco en contexto la situación de Copiso, está ubicada en Soria, es la mayor empresa de la provincia de Soria. Soria, como creo que sabéis muchos, tiene un índice de población que es parecido al de Siberia en algunas zonas. Y luego, pues esto es verdad, la población de Soria entraría en campos de fútbol como el del Barcelona o Real Madrid. Es decir, que es para que hagáis un poco el contexto de estos señores, lo que están haciendo, estando en una provincia en Soria con estas circunstancias de su estructura poblacional. Entonces, Pascual, un poco vosotros, ¿qué estáis haciendo desde Copiso? Para poder crecer, y para crecer hay que tener gente, hay que tener personal. ¿Cómo hacéis para captar, retener ese talento? Bueno, muchas gracias también por la invitación. La verdad es que gracias, el acto ha sido muy interesante. Y bueno, paso un poco al discurso. Todo esto que estamos hablando, que en Castilla y León es un problema muy serio, el tema de la población, pues se multiplica en Soria, ¿no? En Soria el tema es especialmente dramático. O sea, en Soria, lo que decías, somos 90.000 habitantes, que casi nos conocemos todos. La mitad viven en la capital, y en el medio rural pues prácticamente es un agujero demográfico, ¿no? Sí que es cierto que ser la primera empresa de Soria nos da cierto prestigio a la hora de captar recursos humanos, pero a la hora de captar talento, nosotros sí que hemos tenido bastante éxito en el tema de la retención del talento que captamos. Es decir, la gente que entra en Copiso prácticamente permanece. Porque realmente el perfil también de técnico que se queda en Soria está muy apegado a la tierra, está muy apegado, son ya gente que se ha orientado en temas agroalimentarios porque le gusta el sitio de donde procede y se ha adaptado muy bien a la empresa. Sí que es cierto que captar gente nueva es lo que nos está resultando muy difícil. Hoy prácticamente nosotros llevamos una política de gente, o sea, de trabajadores en práctica, o sea, en verano vienen estudiantes en prácticas, cuando vemos algún tipo de actitud, o sea, ya esta gente, aunque siga estudiando, ya la intentamos envolver, captar dentro de nuestra estructura. Intentamos hacer el trabajo en Copiso bastante atractivo, les pagamos a todos los trabajadores un seguro sanitario privado, tenemos también un plan de pensiones que va condicionado va creciendo en función a incentivos de beneficios de la empresa. O sea, generalmente ya la gente que entra en nuestro círculo
permanece en él, pero sí que es cierto que cada vez nos resulta mucho más complicado captar gente nueva, ¿no? El perfil, ya te digo, el perfil de la gente que se queda con nosotros suele ser, o sea, son gente del terreno que entra, igual que ha dicho Rafael, entran desde muy jóvenes, los formamos allí, tienen toda su carrera profesional dentro de nuestra estructura y bueno, hasta ahora este sistema ha sido exitoso, lo que sí que está claro que cada día nos cuesta mucho más captar gente nueva, ¿no? Sí, estamos sumergidos en una coyuntura donde todo cambia muy rápido y sobre todo por la aplicación de las nuevas tecnologías. Hace poco tuvimos una jornada con una multinacional tecnológica y bueno, hay casos que a mí me llaman mucho la atención. Vimos cómo la inteligencia artificial ya está elaborando y diseñando snacks y los elabora y los diseña a través de la escucha activa que hacen las redes sociales. O sea, la inteligencia artificial detecta que en Twitter la gente quiere un tipo de aperitivo con ese sistema de mercado, entonces ellos se ponen las pilas y dicen, aquí hay una demanda, la inteligencia artificial con esa escucha activa en las redes sociales lo detecta y la empresa lo que hace es diseñarlo a la carta y claro, luego son productos que tienen éxito en el mercado. Entonces un poco vosotros sois de diferentes sectores, diferentes tamaños, ¿cómo desde vuestras cooperativas estáis afrontando este reto, ¿no? Digitalización, transformación digital, aplicación de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo estáis haciendo, César? Sí, bueno, pues la digitalización es obvio que forma parte de nuestras vidas. Hemos nacido analógicos, pero ahora somos digitales. Nos pasamos el día con el móvil en la mano. Las empresas cada día tenemos más datos. Y es evidente que una de las maneras más potentes para poder mejorar es mediante el Big Data, la inteligencia artificial, analizando precisamente todos los datos que tenemos de los procesos en las fábricas, de clientes, de proveedores, etcétera, ¿no? Al final, estamos ahora mismo estamos en la ola digital, está iniciándose la inteligencia artificial. Y bueno, es que somos como los barcos que están en el mar, ¿no? Tenemos que gestionar las olas que nos encontramos y no cabe duda que la digitalización y la inteligencia artificial pues nos pueden ayudar a cubrir en parte la carencia de talento que pueda haber. Esto es una realidad que está ahí, pero yo también siempre digo que no tenemos nunca que perder el foco. O sea, el foco de una empresa, de una cooperativa, no es la digitalización, no es la inteligencia artificial. El foco son las actividades que desarrollas y, sobre todo, en el caso de una cooperativa, el foco siempre es el socio. Y esto es lo que nunca podemos perder de vista, ¿no? Quiero decir, antes eran las ITs, luego, o sea, son como olas que van viniendo, ¿no? Y dentro de 4 años será otra cosa. Pero lo que siempre estará ahí como el centro de la cooperativa es el socio y esto es lo que nunca podemos perder de vista, ¿no? Que estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la digitalización, lo que nos tienen que ayudar es para acercarnos más al socio, para, digamos, que la cooperativa de alguna manera es un complemento del socio, es un complemento de una empresa, como es la explotación agrícola o ganadera que tienen los socios. Y nosotros como cooperativa lo que tenemos es que irnos adaptando a esas nuevas necesidades que van surgiendo. Los socios crecen, sus explotaciones cada día son de mayor tamaño y nosotros como cooperativa siempre tenemos que adaptarnos para atender justo las nuevas necesidades, las nuevas realidades que los socios van teniendo. Esta es tal y como lo vemos nosotros y siempre, ya digo, nos tenemos que digitalizar, tenemos que aplicar la inteligencia artificial, el ChatGPT y todas estas cosas, pero nunca perder el foco de lo esencial. Y en el caso de una cooperativa, lo esencial siempre es el socio. Sí, de hecho, un experto de esta multinacional tecnológica el otro día nos dijo, la inteligencia artificial es muy útil para las empresas siempre y cuando detrás haya inteligencia humana.
Y me dijo, ese es el principal consejo que os puedo dar, que me parece que es un poco lo que estás comentando tú. Vosotros, Vicente, vuestra cooperativa, que además maneja, elabora muchos millones de botellas, mercados, más 50 países de exportación, ¿cómo manejáis todo esto? Bueno, ya desde siempre hablo de nuestro plan estratégico, que ya desde hace muchas ediciones, especialmente una de las cosas en las que ha puesto más hincapié nuestro Consejo Rector al redactar el plan estratégico era en la comunicación interna con los socios. Y digamos, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho César. Al final lo importante son las personas, y tanto la digitalización como la inteligencia artificial pues son medios para, y dentro de unos años habrá otros medios para llegar a los objetivos y a los propósitos. Y en nuestro propósito de mejorar el nivel de vida de nuestros socios y trabajadores y comunicar muy bien con ellos, pues ya llevamos muchos años utilizando medios digitales. Y yo me gustaría contaros que cuando en la pandemia no podíamos hacer asambleas, pues fuimos capaces de hacer asambleas digitales con nuestros socios, dos años, el año 20 y el año 21, con más de 300 socios, pues a través del ordenador, cosa que pensábamos que iba a ser absolutamente inviable. Es decir, que también los socios, los propios socios, tienen que tener algo de desarrollo digital. Nosotros somos una industria también, una producimos, embotellamos, además de elaborar vino, y todas estas herramientas digitales pues son fundamentales para el desarrollo. La inteligencia artificial ya la estamos utilizando actualmente en nuestra empresa, pues en temas de comunicación o en temas de recursos humanos, pero es que el presente ya está en tema de predicción de cosechas. Vamos a hacer una investigación con la Universidad de Salamanca para el tema de predicción de cosechas con la inteligencia artificial, predicción de enfermedades de la vid, por ejemplo. Todo eso la inteligencia artificial ya lo puede desarrollar. Bueno, es una herramienta más, tenemos que estar, por supuesto, al día. Y para poder estar al día, ¿cómo lo hacemos? Pues yo, como tengo la orden de mi Consejo Rector de que tenemos que estar al día en tanto en digitalización como en todo lo que nos haga falta para poder desarrollar los objetivos de la empresa, pues lo que hacemos es dotarle de medios. Ahora mismo estamos ya planificando la incorporación de un responsable de tecnología que será transversal a la empresa, va a depender directamente de la dirección, y es transversal a toda la empresa, porque es que ya la tecnología, como no lo hagamos, se nos va de las manos. Y si no le dotas de medios, pues al final te quedas vas siempre con años de retraso y con meses de retraso con respecto a las empresas punteras. Entonces hay que apostar por ello. Nosotros lo hacemos porque así nos lo dijo nuestro plan estratégico, y bueno, es una herramienta más. ¿Vosotros, Rafael, en Covadu, cómo lo aplicáis o qué estrategia estáis aplicando? Pues nosotros es un tema muy interesante y que estamos dotando de muchos medios para hacerlo. Ya no solo la comunicación con los socios, sino todo el tema de servicios, información y requisitos que necesitan con las nuevas normativas de edad para nuestros socios, sino también estamos muy pendientes de todos nuestros procesos. Y claro, los procesos son complicados y tenemos informatizado y trabajamos las 24 horas del día. En los temas de secaderos de maíz, las deshidratadoras, todo el tema de planta de mezclados, de adición de líquidos, de pienso envasado, logística, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, bueno, tenemos recursos propios, gente propia nuestra que se dedica a esto, y luego contratamos servicios externos, exteriores, de empresas renovables que nos ayuden a hacer todo esto. Esta es la preocupación que estamos dedicando, una media en inversión de diferente tipo, casi 10 millones de euros cada año en los últimos 10 años, por la preocupación que tenemos de estar al día en todos nuestros procesos. Sí, pues es una inversión muy, muy elevada. ¿Y vosotros, Pascual, en Copiso? Sí, bueno, esto de la digitalización y el metadata, esto es una cosa que se ha puesto de moda, pero realmente yo creo que todas las empresas, la idea es que estén en la cresta de la ola en cuanto a avances, ¿no? Cualquier empresa que quiera ser rentable y eficiente tiene que estar siempre en vanguardia. Esto se viene haciendo, yo creo que los que estamos aquí, es una cosa que de manera natural estamos haciendo desde siempre. Es decir, cuando se pasó a la época de la mecanización del campo, no sé, al final todo el campo se mecanizó, se pasó de la mula a los tractores, sin hablar de
inteligencia artificial, sin hablar de, y sin embargo todo esto es un proceso natural, ¿no? Si nosotros de manera natural, pues hace 10 años en Copiso trabajaba un informático que se encargaba básicamente a media jornada de reparar el hardware de los equipos informáticos que había en la empresa. Hoy hay un departamento de informática, trabajan 7 personas que no salen de la oficina, es decir, antes los técnicos tenían que estar siempre en el campo, veterinarios, ingenieros agrónomos, viendo los cultivos, viendo los animales. Hoy tenemos un departamento de 7 personas a tiempo completo preparando aplicaciones, con reuniones periódicas con la gente que está en el campo para facilitar el tema de la toma de datos, resolver problemas y facilitar todo lo que son los procesos y que la información fluya y a cada uno le llegue la información que le tiene que llegar para que tome las medidas correspondientes, ¿no? Entonces aquí ya se trata, para que la gente funcione tiene que estar informado de cómo repercute en la empresa lo que está haciendo y para eso le tienen que llegar reportes de que midan, que estén monitorizando el efecto de su trabajo, ¿no? Y de eso se trata. Y esta gente, estos 7, pues no dejan de trabajar. Seguramente de aquí a unos años necesitaremos más, crecer sobre todo por esa vía, más que por la vía de la gente que está en el campo, ¿eh? Muy bien, antes los datos que ha dado antes el presidente Urcacil, cómo ha crecido el sector en estos últimos 25 años. Tenéis un peso ya en el tejido económico, en el tejido empresarial de Castilla y León, que es muy relevante, pero sin embargo vosotros conocéis esa realidad, pero la sociedad no conoce esa realidad. El propio tejido empresarial, yo cuando hablo con empresarios, no lo conoce. Luego se sorprende, ¿no?, cuando de repente miran el ranking y ven cooperativas que están ahí arriba. De hecho, con los datos agregados del sector, seríais ahora mismo la tercera o cuarta empresa de toda Castilla y León, incluyendo las multinacionales. Entonces, ¿consideráis que el peso, el papel que tienen las cooperativas es conocido por la sociedad de Castilla y León? Y la segunda es, ¿qué se podría hacer para darlo a conocer? Pero no solo entre vosotros, ¿no?, sino que se enteren los que están ahí fuera, que es necesario. Sí, bueno, yo personalmente opino que no hemos comunicado bien. Yo veo, por ejemplo, las grandes empresas de nuestro país, digamos que hoy se han convertido en empresas familiares, o sea, han girado el concepto y han pasado de ser una gran empresa a una empresa familiar. ¿Para qué? Pues para ser más próximos, para ser más cercanos, para quitar el San Benito de la macroempresa no sé qué, y ellos han sabido evolucionar y hoy, no sé, una de las mayores empresas del país, yo qué sé, Mercadona, es una empresa familiar. Aquí comentabas antes una empresa del sector quesero, es una empresa familiar. O sea, digamos que lo que antes era una gran empresa, que la sociedad podía tener recelo sobre ella, se han convertido en una empresa familiar. Resulta que yo no conozco una empresa más familiar que una cooperativa. Una cooperativa, en el caso de Agropal, es una empresa de miles de familias, pero no hemos sabido transmitir esa realidad de ser una empresa familiar próxima a los ciudadanos, próxima a la gente de la calle, ¿no? Otro ejemplo serían, por ejemplo, las energéticas, empresas que hace poco eran contaminantes, no sé qué, todo este tipo de cosas, y hoy son empresas verdes y sostenibles, ¿no? Yo creo, y esto lo digo desde dentro y para que lo reflexionemos, creo que tenemos que reflexionar sobre cuál debe ser el mensaje nuestro en la sociedad de hoy. O sea, siempre hacemos el mensaje pensando hacia adentro, a lo que queremos, a lo que vemos como cooperativa, pero yo creo que eso es un error. O sea, el mensaje tiene que ser hacia afuera, o sea, ¿cómo queremos que nos vea la sociedad? A mí, por ejemplo, pues que nosotros planteemos que somos grandes empresas, bueno, no digo que está bien, pero digamos que la sociedad en general no valora las grandes empresas. Tenemos que ser capaces de que nos vean como eso, como una empresa de miles de familias,
que detrás de nosotros hay miles de familias por las que trabajamos cada día de una manera profesional para mejorar su calidad de vida, para ofrecerles oportunidades para que tengan futuro. Yo creo que esto no lo hemos sabido comunicar. Yo creo que estamos mirando hacia adentro en una especie de endogamia y no somos conscientes de que la comunicación tiene que ser hacia afuera y que tenemos que tener claro qué es lo que perciban de nosotros. Igual que las grandes empresas han conseguido ser empresas familiares y cercanas, o las grandes energéticas han conseguido ser verdes y sostenibles, nosotros también tenemos que conseguir ser eso. Empresas de carácter social que defendemos a miles de familias, que detrás de nosotros hay miles de trabajadores, miles de agricultores, miles de ganaderos y que gracias a nosotros pueden tener futuro. Y esto no lo estamos sabiendo comunicar. Sí, Vicente, ¿cómo crees que está la imagen de las cooperativas y el peso económico que tenéis? Bueno, yo creo que en muchos casos, aunque estamos orgullosos de ser cooperativas, tampoco lo mostramos, sobre todo cuando vamos al mercado. A veces ocultamos la condición de cooperativa. Y especialmente en el sector al que yo pertenezco, al que pertenece nuestra bodega, el sector del vino, hemos estado siempre un poco lastrados. Así como hay otros sectores, por ejemplo el aceite, pues ser una cooperativa parece que da prestigio. En el sector del vino el cooperativismo está un poco denostado, especialmente por alguna zona de España que hay cooperativas enormes y que embotellan poco y que venden todo su producto a granel y todo eso. Siempre a nivel de prescripción, a nivel de distribuidores, pues el cooperativismo está un poco denostado. Nosotros en nuestra empresa tuvimos nuestra etapa también de ocultar nuestra condición de cooperativa, pero creo que ya hemos salido del armario y creamos nuestro propio logotipo Green and Social. Ahora nos hemos hecho, como ha comentado antes Jerónimo, nos hemos apuntado a lo del logotipo de producto cooperativo. Va a ir en muchos de nuestros productos el producto cooperativo, ese logotipo, porque creemos que la situación del mercado ha cambiado ligeramente. Ha cambiado bastante. Yo creo que el consumidor está empezando a darse cuenta que el producto cooperativo es un producto socialmente responsable, que crea muchos empleos, que crea mucha riqueza y como también nos damos cuenta que igual que los chicos jóvenes antes querían dinero y ahora quieren vacaciones, además de dinero, pues nos hemos dado cuenta que la gente también quiere cuando compra un producto en el supermercado, pues quiere hacer algo por la sociedad. Y hay cada vez hay más. Y viene de Europa, eso viene de Europa. Eso ya existía en Francia, en Holanda, en esos países. En España, por lo menos lo estamos detectando que va a empezar a pasar. Y hemos cambiado un poco totalmente de estrategia. Ahora somos cooperativa y mostramos a nuestros clientes que somos cooperativa y no nos está yendo mal. La verdad es que nosotros tenemos un producto, incluso lo del Green and Social, que es un logotipo que tenemos que aparece en todas nuestras etiquetas, pues incluso lo hemos convertido en un producto, que es un vino que se llama Green and Social, que un poco quiere resumir cuál es nuestra esencia y nuestra filosofía. Y yo creo que las cooperativas tienen esa filosofía todas, por naturaleza. Y yo creo que el mercado lo va a empezar a aceptar y hay que ir pensando en ello. Es verdad que hasta ahora pues el cooperativismo se desconoce y que haya estas cuatro empresas tan enormes que son líderes en sus provincias y muchas veces la persona de a pie no lo conoce, pero también todos estos objetivos que antes planteaba Jerónimo, objetivos estratégicos del plan estratégico del cooperativismo, pues son muy importantes. Y sobre todo el que ha dicho, para mí más importante, es apoyarse en casos de éxito. O sea, los casos de éxito son los que van a hacer que si hay grandes empresas que son cooperativas y que producen que producen muy buenos productos y que se venden mucho, pues la gente entenderá lo que es el cooperativismo. Sí, Rafael, en nuestro caso, yo creo que en Zamora os conoce todo el mundo, pero una cooperativa de esta dimensión a lo mejor no es tan conocida fuera de Zamora como la debe ser conocida. Entonces, ¿cuál es tu impresión, ¿no?, de la imagen que tiene el sector? Bueno, pues me parece un tema importante y yo haría dos apartados: comunicación interna de los socios y comunicación externa. Comunicación interna, cuando empecé Covadu en el año 81, había
dos comarcas, comarca Fuente Saco y Terra del Vino. No nos conocían ni en Sayago, ni en Alistia, ni en Benavente, ni en Villalpando. Éramos unos desconocidos. A mí era muy fácil los primeros años con 380 socios, pues llegar a la cercanía. Yo he despachado medicamentos, he visitado los animales, sean por allí, el pie, y eso me era muy fácil. Pero a medida que fuimos creciendo e incorporando más área geográfica, eso cada vez era más difícil. Porque es una idea, nosotros ahora en Zamora tenemos 6.000 socios, unos 3.000 en Salamanca, 500 y pico en León, en Ávila otros 600 y pico, zona centro, en Extremadura 1.500 clientes de Portugal, y esto es muy difícil. Entonces esto tenemos que suplir, sobre todo con cercanía. ¿Cómo conseguimos la cercanía? Pues en cada punto hemos establecido unos casi 20 puntos locales de la cooperativa para acercar los productos y los servicios de personal a esas zonas, donde tenemos dos sanitarios, fitosanitarios, unos pequeños economatos, pienso, etcétera, etcétera. Y eso acerca mucho a los datos. Luego hacemos un montón de jornadas, unas formativas, otras técnicas y otras representativas, por todas las comarcas. Tenemos comarcas, unas 15. Y hacemos jornadas ovino lechero, pues en Benavente, Zamora, hacemos en Ciudad Rodrigo, en todo eso, y eso desplazamos muchos socios que les contamos el tema del sector, pero también una visión general de la cooperativa. Y después hacemos un esfuerzo tremendo, tremendo, de desplazar autobuses de todas las zonas a visitar la cooperativa. Entonces, si damos la cooperativa, una cosa y otra cosa es que lo palpen. Y eso, hay épocas fuera de las épocas de recolección y tal, que nos programamos recibir un autobús cada semana de las distintas zonas. Eso es lo que más hace la cooperativa. Y aparte, esto de Carlos de Logo, también hemos fomentado mucho la convención interna nuestra, con el Consejo Rector, con los empleados, etcétera. Y tenemos mecanismos para hacer esto. Y después la comunicación externa, que le damos mucha importancia, que la tiene, pues hemos, desde hace 4 o 5 años tenemos una persona de comunicación, porque antes no lo hacíamos bien, y nos ha favorecido mucho las relaciones institucionales con medios de comunicación y otra serie de cosas. Ahí hemos mejorado mucho, porque hemos tenido la suerte que Juanjo, que está aquí, pues es una que también entró en prácticas. No vino de ninguna otra empresa, como es habitual en la cooperativa. Y también eso nos está funcionando y también lo habéis podido comprobar vosotros mismos. Yo creo que fundamentalmente son las dos, interna, que para mí casi es más importante que la externa. Y esa cercanía que se da a los socios es fundamental en un colectivo ya y un área geográfica que ocupamos. Recuerden que nosotros tenemos centralizado todos los procesos, el Moraleja del Vino, en ese punto somos los mayores productores de pienso de España. Y también somos los mayores gestores y capacidad de almacenamiento de materias primas de España, con alrededor de 600 millones de kilos. Solo nos supera Portugal y Cartagena. Si esto no tuviéramos bien comunicado, bien tal, sería muy difícil transmitir lo que hacemos y el pensamiento de la cooperativa a todo nuestro personal. Muy bien, Pascual, ¿consideras que la imagen del sector está reconocida por la sociedad, está reconocida por el resto del tejido empresarial? Nosotros, en nuestro microámbito de Soria, sí, somos, directa o indirectamente, casi todo el mundo tiene a alguien que o trabaja, algún conocido que trabaja en Soria, y ahí no tenemos problemas. Sí que es cierto que nosotros, lo que realmente vendemos es de cara al exterior, de cara a nuestros clientes, porque al final nosotros no tenemos una marca propia. Nosotros, nuestro, digamos, el producto que vendemos son básicamente cerdos. O sea, somos una empresa ganadera con una base social que son agricultores. Entonces, nosotros realmente lo que vendemos es nuestro modelo de negocio, Y creemos que se vende muy bien. Creemos que se vende muy bien porque nuestros principales clientes, que son industrias cárnicas, muchas de ellas vinculadas a la exportación a países pues, como Japón, como el norte de Europa, cuando tienen que esta gente, cuando compra carne, no compra solo carne, quiere también que le cuenten una historia, ¿no?, detrás de la carne. Y cuando vienen a España a conocer sus clientes, aparte de conocer
la sala de despiece de Matadero, quieren ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Y todos siempre vienen, acaban viniendo a Soria a ver qué, y les explicamos nuestro modelo. Ya tenemos un vídeo corporativo para explicar todo esto, la circularidad de nuestra manera de trabajar, agricultores que producen cereal, ese cereal se transforma en pienso, que luego alimenta a nuestros cerdos, y con los estiércoles producimos abonos orgánicos que, o sea, esto se vende bien. O sea, han venido japoneses, suecos, y periódicamente está viniendo gente a ver esto, y yo creo que estas industrias que tienen muchos proveedores, o sea, las cárnicas que tienen muchos proveedores, empresas ganaderas, tal, casi siempre tiran a presentar la nuestra como modelo de negocio, ¿sabes?, para vender luego sus productos, ¿eh? Yo creo que es bastante vendible nuestro sistema, ¿eh? Muy bien, vamos a tocar el último ámbito. Yo os voy a rogar mucha brevedad para cumplir el horario, ¿no?, que es el tema de la innovación, que viene también contemplado en plan estratégico. De hecho, nosotros ayer estuvimos con la consejera de Educación presentando el nuevo plan, que se llama Plan TQE, que es Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa. Entonces, un poco, y os ruego ahí brevedad, cómo estáis desarrollando el ámbito de la innovación en vuestras cooperativas. Bueno, nosotros en múltiples casos que hemos tenido, la innovación ha sido fruto de la necesidad como fuente de oportunidades, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hace nada, 4 años, tuvimos una subida importantísima de los precios de los fertilizantes, de las materias primas que nosotros utilizábamos para hacer nuestros abonos de mezcla, nuestro blending, y resulta que, bueno, pues en ese momento, tratando de buscar materias primas que no hubieran sufrido ese incremento tan importante de precios, pues llegamos a plantear un tipo de fertilizantes diferente que le denominamos Megactive. Y lo bueno es que en aquel momento lo hicimos por una necesidad económica, y los resultados que obtuvimos fueron de un enorme valor agronómico. Quiero decir que lo hicimos por una cosa y además de eso conseguimos otra, ¿no? En el caso de los quesos, por ejemplo, recuerdo una vez que teníamos un excedente de leche de vaca y, bueno, pues decidimos abordar la producción de quesos étnicos, del latino, tequeño, costeño, y digamos que fue la necesidad de resolver el excedente de leche de vaca que teníamos lo que nos llevó y actualmente vendemos 50.000 kilos todos los meses de este tipo de productos, ¿no? Recuerdo en el COVID que el queso se quedó fuera de, digamos, en el COVID la gente acumuló productos en la despensa, pero como el queso va en el frigorífico, pues el consumo descendió mucho. Entonces, pues estábamos muy preocupados porque no había consumo y estuvimos pensando, bueno, ¿qué es lo que quiere ahora mismo? Estábamos todos confinados en nuestras casas. Bueno, pues pensamos que fundamentalmente la gente quería dos cosas. Por un lado, estaba preocupada por la salud y desarrollamos una gama de quesos orientados a la salud, queso con probióticos. También pensábamos que, bueno, que aunque la gente estaba confinada en casa, pues quería disfrutar de la vida, quería disfrutar de los alimentos que teníamos, y eso nos llevó a desarrollar la gama de queso Cerrato Placer, con quesos como el umami o el tostado, quesos con el quinto sabor. Sabéis que los sabores son dulce, salado, agrio, amargo. Bueno, el quinto sabor es el sabor umami. Nosotros desarrollamos estos quesos en pleno confinamiento y hoy son 200.000 kilos mensuales los que vendemos de estos quesos. Y bueno, como última innovación reciente que estará muy pronto en las tiendas, en las nuestras ya está, pero en otras, hemos juntado la salud y el placer y hemos hecho el queso Cerrato tierno con avena, que os invito a que lo probéis. Muy bien, pues habrá que probarlo. Vosotros, Vicente, sois muy activos, estáis segmentando mucho vuestras elaboraciones, cada vez con vino de más valor añadido. Cuéntanos muy brevemente, por favor. Sí. Bueno, nosotros también, impulsados por los planes estratégicos, pues venimos desarrollando una estrategia general donde buscamos innovación en productos novedosos que se conviertan en ventas y en euros, por lo tanto,
y también en procesos, incluso también hemos innovado y en medios de comunicación con los socios. Y bueno, tenemos un departamento propio de innovación muy pequeño, compuesto por una persona, pero que nos reúne al comité de dirección pues de vez en cuando para ir aportando ideas. Y especialmente en cuanto a productos, pues sacamos hace uno de los primeros proyectos que hicimos fue el vermú de Verdejo, todo en torno a la variedad de Verdejo. Sacamos un vermú de Verdejo, hemos sacado también una cerveza de Verdejo, tenemos un proyecto que ya concluyó de innovación financiado por CEDETI, con un proyecto de más de 600.000 euros que fue aprobado y que ya ha concluido, y estaba orientado a vinos de alta gama, y con él pudimos adquirir una serie de maquinaria para convertirnos en una pequeña bodega dentro de una gran bodega, con mesa de selección, con una prensa pequeña, inertizada, etcétera, para poder realizar vinos de alta gama, un poco lo que estabas hablando. Algo que hasta ahora también detectamos que el mercado estaba pidiéndonos ese tipo de productos. Y bueno, pues apoyamos en la innovación, en la selección de un tipo de levaduras específicas que había en las bodegas subterráneas del entorno de La Seca y de la zona de Rueda. Había un tipo de levadura no industrial por la que todavía no había pasado las levaduras industriales para fermentar, y con ese tipo de levaduras hemos creado un producto que se llama el Cuatro Rayas Lon Verdejo, que no sé si luego lo vamos a probar en el cóctel, creo. No, me dicen por ahí que no. Bueno, pues os lo imagináis. Hay que crear expectativa, así que sí. Bueno, podéis comprar en la tienda online, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Rafael, vosotros hacéis innovación solitario, tenéis acuerdos con universidades, centros tecnológicos. Tenemos un departamento propio, el laboratorio, que participan veterinarios, farmacéuticos y agrónomos, y también, por supuesto, no puede ser, colaboramos con institutos locales, con universidades, a comunidad autónoma y también de la Politécnica de Madrid. Y así que sirva de ejemplo, voy a decir dos o tres cosas para que os deis idea. Por ejemplo, hace años hicimos un I+D muy importante de paja con tratamiento de soja, que ahora lo utilizamos como aporte de fibra en nuestros piensos y vendemos para otras empresas. Fuimos pioneros, yo creo que ese sistema lo hacemos solo nosotros, y también hacemos una miga con esa paja para cama de pollitos, que va francamente bien. Después también hacemos colaboraciones con distintas empresas, como queseras o cárnicas, que nos piden, y dice, vamos a hacer un I+D, vais a incorporar esta vitamina E para ver si la carne se conserva mejor, etcétera, etcétera, con acuerdos con grandes superficies y también con mataderos o con quesos, echa esto para que el omega 3, etcétera, etcétera. Y recientemente hemos hecho una apuesta importante, que hemos montado una granja experimental en porcino, está la de Otavilla de la Junta de Castilla y León, que tenemos el problema resuelto, y ahí llevamos cerdos y hacemos las pruebas en Otavilla y eso. Pero en terneros no tenemos nada en la comunidad económica, digo, en la comunidad nuestra, y tampoco tan bien como lo hemos hecho nosotros. Entonces ahora hemos montado una granja experimental para terneros y corderos, que controlamos la ingesta de pienso, la ingesta de paja y la ingesta de agua, que eso no lo controla nadie. Entonces lo estamos probando con distintos piensos, y también tiene un atractivo muy importante, que ahora no lo quieren alquilar laboratorios para hacer sus pruebas, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues eso tal. Y luego también hacemos los campos experimentales de semillas, etcétera, etcétera, con casas y también con Alita, etcétera. O sea, es un capítulo muy importante, interesante, para estar al día. Muy bien, Pascual, vosotros que estáis en un sector muy innovador, como es el sector del porcino, brevemente, ¿alguna línea? Nosotros también tenemos un departamento de I+D+I propio. Hay dos tipos de proyectos, hay proyectos de I+D compartidos con universidades y sus proyectos que suelen estar subvencionados, CEDETIS o otro tipo de proyectos regulados, pero la mayor parte de la innovación la hacemos a través de lo que son recursos propios. Es decir, tenemos granja experimental que está funcionando permanentemente para porcino y para terneros, también tenemos un cebo experimental, campos de cultivo, dedicamos muchos medios
y lo que estamos ahí es, básicamente el objetivo es mejorar, ser cada día más eficientes, o sea, optimizar procesos y mejorar, no, como no tenemos una marca, no, nosotros no tenemos variedad de productos, simplemente lo que perseguimos es ser cada día más eficientes y de esta manera pues tener siempre, estar siempre en primera línea, ¿no? Entonces, los recursos los dedicamos en ese sentido y sí que son inversiones muy fuertes, que, pero bueno, eso realmente se amortizan sin ninguna duda. Muy bien, pues para cumplir con el horario damos ya por finalizada la mesa redonda. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, lo vamos a dejar para el cóctel, luego tenemos un cóctel para intercambiar impresiones con mis compañeros de mesa redonda, que yo creo que se han ganado un aplauso, ¿no? Muy bien, pues para clausurar la jornada contamos con la presencia de Narciso Prieto, que es director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural. Narciso, por favor. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por invitarnos a participar en esta jornada. En primer lugar, que me gustaría disculpar la asistencia, la no asistencia a este acto de los presidentes y de todos los generales de las Cajas Rurales de Castilla y León, porque ha coincidido la fecha, querido Fernando, con nuestras reuniones de grupo en Madrid y tenemos prácticamente a toda la representación de presidentes y de todos los generales en Madrid, así que disculpas en nombre de todos ellos. Buenos días a todos, presidente Urcacil, amigo Fernando, y por supuesto también gerente Jerónimo, presidentes y representantes de las cooperativas, compañeros de las Cajas Rurales de Castilla y León, que estáis aquí hoy todos, autoridades, señoras y señores, por supuesto, Alberto Cajigas, Castilla y León Económica. En nombre de las Cajas Rurales de Castilla y León quiero agradecer a Urcacil la invitación a participar y apoyar, como no podía ser de otra manera, en este 25 aniversario tan especial y en una jornada que yo creo que ha sido magnífica. La verdad que la mesa redonda, gracias, porque yo creo que ha sido muy representativa de lo que las cooperativas agroalimentarias de Castilla y León hacemos en España. Y digo que no podía ser de otra manera, porque, como todos ustedes saben, las cooperativas agroalimentarias de nuestra tierra y las cooperativas de crédito, las cajas rurales, formamos parte del mismo origen. Compartimos valores, un espacio territorial e intereses comunes. En definitiva, formamos parte de la misma unidad y, además, somos representantes de la economía social. Las cajas rurales de Castilla y León, las cajas rurales orgullosas de nuestro origen, compartimos un espacio común con vosotros, con organizaciones como Urcacil. En vuestros objetivos estratégicos, que compartimos plenamente, se destaca la promoción del desarrollo económico y social de la región de Castilla y León, fomentando la innovación, como se ha dicho aquí, y mejorando en todos los ámbitos. Llevamos muchos años, y lo saben ustedes, con orgullo y mutua satisfacción, compartiendo un camino de colaboración con Urcacil, con los presidentes anteriores, Rafael, Gabriel, y el sentir diario de Urcacil en muchos proyectos, Jerónimo. Y en ese empeño, desde hace muchos años, las Cajas Rurales de Castilla y León somos agentes activos en la vertebración de nuestra región desde las provincias. Somos, como muchos ya sabéis, la otra forma de hacer banca. A mí me gusta decir que somos los últimos de Filipinas. Formamos parte de esta comunidad, somos los de aquí y entendemos que Castilla y León como región solo puede ser próspera si las provincias y sus gentes crecen de forma equilibrada y sostenida. De ahí nuestro modelo federal, que muchas veces decimos que tenía que ser claramente entendido en una España federal, un modelo federal de las cajas rurales ubicado en los territorios locales debería ser muchas veces mejor entendido. Nuestro modelo federal local al servicio de vuestras cooperativas y de la sociedad castellano-leonesa es un ejemplo claro de cercanía, confianza y profesionalidad. Nuestro anclaje en el mundo rural, el mantenimiento de las oficinas en un mundo donde ya estamos prácticamente solos en muchas provincias y donde nuestro mantenimiento de las oficinas no es ya por una cuestión de rentabilidad, sino por una cuestión de compromiso social, dando servicio a agricultores y ganaderos y a vuestras cooperativas agroalimentarias. Estamos a vuestro lado porque formamos parte de vosotros. Estamos a vuestro lado porque nuestro origen rural, con orgullo, que llevamos en nuestra marca, nos ha hecho parte fundamental del sector primario de Castilla y León.
de sus agricultores y de sus ganaderos, y por supuesto de sus cooperativas e industrias transformadoras. Hoy, una vez más, ponemos en valor lo que representamos, el cooperativismo para nuestra región. Formamos parte de una columna de la economía y somos un modelo instaurado, como saben ustedes, desde el siglo XIX. Quiero recordar la importancia de las cooperativas agroalimentarias, o queremos recordar la importancia de las cooperativas agroalimentarias en Europa, como se ha dicho aquí, con cuotas superiores al 50%, y por supuesto del cooperativismo financiero en Europa, en Holanda, en Alemania, las cooperativas financieras que también tienen cuotas de mercado superiores al 40% y siendo absolutamente competitivas. Somos un complemento perfecto en la economía y en el desarrollo local y social. Y en esta efemérides de hoy, en este 25 aniversario de vuestra revista, es un buen ejemplo de lo que somos y hacemos en Castilla y León desde el cooperativismo, como se ha visto con todas las personalidades que me han antecedido en la palabra. Perdón. La centralización era el paradigma de lo eficaz y de lo perfecto, pero el tiempo y la realidad del mercado han demostrado que las personas y su hábitat más cercano, lo local, tienen y deben de ser el centro de la actividad. Las Cajas Rurales de Castilla y León somos las únicas entidades ya financieras con ADN de las provincias de Castilla y León y de esta región. Y con humildad os digo que sin ayudas de ningún tipo, con solvencia y con liquidez, desde el conocimiento cercano de la realidad, de los territorios, desde ahí, juntos, podemos conseguir grandes logros, seguir haciendo grandes metas para los retos del presente y futuro de esta tierra. En Castilla y León, el sector agropecuario forma parte de la riqueza económica, humana, social, cultural y de un esfuerzo por el trabajo bien hecho, sin duda alguna, por la dedicación y eficacia en los proyectos e ilusiones de las personas, y valga esta jornada de hoy como ejemplo de todo ello. Las Cajas Rurales de Castilla y León reafirmamos hoy, una vez más, el apoyo a nuestro origen rural, que no lo dude absolutamente nadie. Conocemos a las personas, os conocemos a los vecinos y sus proyectos, damos la cara, algo fundamental. Formamos parte de la historia de todas y cada una de las provincias de Castilla y León en mayor o en menor medida e intentamos suplementar los proyectos en la provincia donde desaparecieron las cajas rurales, creando una caja rural en todas y cada una de las provincias de esta comunidad. Las cajas rurales, con una clara vocación de pertenencia a los territorios, volcamos todo nuestro esfuerzo al 100% allí donde estamos, en nuestras provincias, en Castilla y León, lo sabéis. Por ello reivindicamos con claridad y transparencia nuestro modelo, herederos por historia. Nosotros no pedimos quedarnos aquí solos, nos han dejado solos y hemos asumido el compromiso con profesionalidad, con humildad y como un reto de estar al lado de Castilla y León, de los empresarios, de las cooperativas y de las familias, seguir sirviendo por el bienestar de esta región. Las Cajas Rurales fuimos impulsoras, en el origen, de muchas de las cooperativas más importantes de nuestra región, y eso también es algo que lo llevamos en el ADN, que fuimos fundadores desde las Cajas Rurales. En el 1902 fue el nacimiento de las Cajas Rurales, en el 2027 será el 125 aniversario, y muchas de las cooperativas agroalimentarias han sido impulsadas, lo sabéis, desde las Cajas Rurales. Mantenemos el servicio de proximidad bancario en nuestro empeño, de no aceptar el drama de la despoblación en nuestras provincias. Disculparme. Para terminar, quiero resaltar el compromiso firme de las Cajas Rurales de Castilla y León con el cooperativismo agrario y con toda la actividad económica y social de esta región. Estamos muy orgullosos de nuestro origen y nuestro nombre, antes lo decía. Nosotros no escondemos nuestra marca, somos Caja Rural, y lo decimos con orgullo porque entendemos que además en Castilla y León todos somos rurales, todos somos realmente de esta tierra y nosotros hacemos gala de que además lo importante son los hechos, no las palabras. Lo importante no es decir que somos de Castilla y León, es lo que hacemos todos los días por todas y cada una de las provincias de Castilla y León y también por todas vuestras cooperativas agroalimentarias. Insisto, somos de aquí y queremos permanecer al lado de nuestra gente, porque además el presente y futuro nuestro también depende de vuestro futuro. Al lado de vosotros, de las cooperativas agroalimentarias de Castilla y León. Las Cajas Rurales somos esa necesaria columna de cercanía, confianza y empuje local que todos los territorios y las sociedades necesitan. El tiempo así lo ha dicho. Amigos, acabo. Una vez más, nuestra enhorabuena a todas las cooperativas de Castilla y León, al Gobierno regional, por supuesto, por su respeto y empuje al sector, a Orcacil, por supuesto, por elevar la calidad del trabajo, de hacer las cosas bien hechas, Fernando, Jerónimo, a todo vuestro equipo, desde iniciativas como su revista y su dilatada experiencia en el cooperativismo de esta región. 25 años
de información, de divulgación y puesta en escena del incansable trabajo y esfuerzo de nuestras cooperativas agroalimentarias. 25 años que se llega hasta aquí porque realmente algo se ha hecho realmente bien. Seguro que jornadas como las de hoy, que hoy hemos celebrado, serán muy provechosas, que avanzaremos gracias al intercambio y contraste de opiniones como las que hoy ha habido en esta mesa redonda, que sinceramente yo creo que nos han alumbrado muchísimo semblante de las diferentes realidades también de las cooperativas agroalimentarias de Castilla y León. Y entre todos mejoraremos el futuro de nuestras cooperativas y sobre todo el presente y futuro de Castilla y León, que es el presente y futuro vuestro y también, por supuesto, el de las cajas rurales de Castilla y León. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muy bien, Narciso. Muchas gracias por tus palabras y además, mira, quiero hoy compartir con vosotros una primicia, aprovechando que estén los representantes de las cuatro cajas rurales con sede en Castilla y León. Esta misma mañana, antes de venir, me ha llegado el sondeo empresarial que publicamos todos los años, que no aparece publicado hasta enero, donde aparece una pregunta que preguntamos a los empresarios: ¿cuál es la mejor entidad financiera que opera en Castilla y León? Y habéis vuelto a salir las cajas rurales como la mejor entidad financiera de las que operan en Castilla y León, por delante de los grandes bancos que están en este país. Así que enhorabuena. Bueno, pues con estas palabras damos por finalizada la jornada, motivada por el 25 aniversario de la revista. Quiero agradecer el patrocinio de las cajas rurales de Castilla y León y también, como no, de la colaboración de Agropal, Bodegas Cuatro Raya, de Covadu y de Copiso. Muchísimas gracias y compartimos un vino español, pues, para intercambiar impresiones. Muchas gracias.